Liturgia para hoy viernes 4 de marzo. San Casimiro de Polonia. Nació en Cracovia en 1458. Desde la infancia se dedicó a la oración y a la penitencia. Vivía siempre en la presencia de Dios y era tranquilo, alegre y simpático. Su amor a Dios se traducía en amor a los pobres, a quienes consideraba miembros de Cristo. Enfermó de tuberculosis y murió a los 26 años de edad. Se le recuerda como un príncipe generoso e inteligente, gran devoto de la Santísima Virgen y de Cristo en la Eucaristía. Antífona. El Señor me escuchó y tuvo compasión de mí. El Señor se ha hecho mi auxilio. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu bondad nos ayude a continuar las obras penitenciales que hemos comenzado, para que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón. Primera lectura. Del libro de Isaías, capítulo 58, versículos 1 al 9a. Esto dice el Señor: clama a voz en cuello, y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días: ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos sacrificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. ¿Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes? ¿Acaso este es el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? ¿Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor: que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y te responderé, lo llamarás y te diré: aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50. A un corazón contrito, Señor, tú no lo desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. A un corazón contrito, Señor, tú no lo desprecias. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. A un corazón contrito, Señor, tú no lo desprecias. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, tú nunca lo desprecias. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Busquen el bien y no el mal, para que vivan y el Señor estará con ustedes. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos?
pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Que el sacrificio que te ofrecemos, Señor, en este tiempo de Cuaresma, haga nuestros corazones agradables a tus ojos y nos disponga para ser más diligentes en la práctica de la penitencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Señor, enséñanos tus caminos e instrúyenos en tus sendas. Oración después de la comunión. Dios Todopoderoso, te suplicamos que, por la participación en este sacramento, purificados de todos nuestros pecados, respondamos mejor a la acción de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Oración sobre el pueblo. Que tu pueblo, Dios misericordioso, proclame siempre tus grandes obras con gratitud, y que al celebrar su recuerdo, mientras peregrina, merezca alcanzar tu perpetua visión. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Te damos gracias, Padre, por este tiempo de conversión. Te bendecimos por Cristo, en quien brilla la esperanza. Te alabamos por el Espíritu que nos renueva en santidad. Haz, Señor, que entendamos que el ayuno que te agrada es compartir lo nuestro con los hermanos más necesitados. Amén. Lectura. Ayunar compartiendo. La primera lectura de hoy contiene una violenta denuncia del formalismo religioso que no compromete al hombre, a pesar de las prácticas culturales y piadosas, cuyo exponente máximo en el texto leído es el ayuno. Dice el Señor: el ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que va desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Entonces nacerá una luz como la aurora. Las disposiciones interiores deben acompañar a la observancia exterior de las prácticas religiosas. De lo contrario, no agradamos a Dios con nuestras buenas obras, porque estarían vacías de contenido. La profundidad y el valor se lo da el corazón. El ayuno que Dios quiere, tomando el ayuno como indicador esencial de las prácticas religiosas judías, es la conversión a Él y al amor de los hermanos. Es el ayuno del egoísmo, compartiendo con los demás lo que se tiene, porque ayuno sin amor vale poco. Del ayuno habla también Jesús en el Evangelio de hoy, cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntan: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y, en cambio, tus discípulos no ayunan? Jesús, que había ayunado durante 40 días en el desierto, responde: ¿es que pueden guardar luto los amigos del novio mientras el novio está con ellos? No se estila ayunar en las bodas. Jesús es el novio de los esponsales de Dios con su nuevo pueblo y con la nueva humanidad de los tiempos mesiánicos, inaugurados por el reino de Dios en la persona de Cristo. Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán, concluye Jesús. Cuando les falte el novio, alusión probable a la muerte violenta de Jesús, entonces ayunarán sus amigos y discípulos. Es decir, en el sentido figurado del ayuno, sufrirán tristeza y desolación, dificultades y persecución, por serle fieles en la misión recibida. Pero a partir de Jesús, cumplido el tiempo de la espera, el ayuno no tendrá el mismo significado de antes. Para meditar. Ayuno de vicios. Ayuno auténtico. Hoy día la Iglesia ha suavizado sensiblemente la ley del ayuno. Por ejemplo, el ayuno cuaresmal, tan duro y prolongado. No obstante,
se mantiene en determinadas fechas como el miércoles de ceniza y el viernes santo, porque son momentos en que la comunidad cristiana se encuentra de manera particular en estado de vigilia y de espera del Señor. Por eso nunca se permitió ayunar, por ejemplo, en domingo, que celebra la resurrección de Cristo. Aún en estos casos contados, lo que importa en el ayuno, más que la privación del alimento, es el espíritu con que realiza, es decir, el deseo profundo de conversión, unido a la seriedad de la fe y en las tareas y responsabilidades de la vida. En todo caso, aunque se haya mitigado el ayuno de alimentos, sigue en pie el ayuno de vicio y del pecado, de la soberbia y de la lujuria, de la obsesión de tener y gastar. San Agustín decía: para ayunar de veras hay que abstenerse, antes de nada, de todo pecado. Y de acuerdo con la primera lectura, no olvidemos un vicio del que hemos de ayunar siempre, y más en Cuaresma: la fiebre del consumismo. Porque es una bofetada a tantos hermanos nuestros que padecen necesidad. Si nos creyéramos en regla con Dios, porque observamos la abstinencia de carne y lo poco que queda ya del ayuno, mientras nos permitimos lujos superfluos y gastos inútiles, hurtando la ayuda al necesitado, nos equivocamos lamentablemente. Eso es olvidar que hay una bienaventuranza de la pobreza efectiva y afectiva. La penitencia cuaresmal y ordinaria que Dios nos pide siempre es, según las orientaciones de la palabra bíblica de este día, compartir lo nuestro con los hermanos, especialmente con el más pobre. Y es también la penitencia de la vida misma, que no es menos dura que el ayuno. Reflexionemos. ¿Qué sentido tiene para nosotros el ayuno y la oración que practicamos en el tiempo de Cuaresma? ¿Sentimos que adormece nuestra conciencia o, al contrario, estimula nuestro compromiso? Oremos. Te pedimos, Señor, por los que malogran su vida amontonando cosas, que descubran el valor de la pobreza y del compartir. Te encomendamos a los que carecen incluso de lo necesario, que encuentren la ayuda de una mano generosa, y haz que todos progresemos en la fiel libertad que dan el amor y la amistad contigo. Amén.